hace 14 años en este lugar llamado Villingota, donde muchas personas decidieron luchar e incluso ofrecer sus vidas para volvernos independientes de la provincia del Guayas. Acompáñame a ver esta historia. En 1988, el ex rector de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, abogado Javier Tomalá Montenegro, difundió escritos en medios peninsulares y nacionales que fundamentaron la necesidad de ser provincia. En febrero de 2003, las autoridades de la UPSE convocaron a una asamblea cívica peninsular para dar a conocer los procesos que hasta ese momento se llevaba en pro de la provincialización. Junto a aquello, la invitación del matemático Juan José Illingworth, exdiputado y exdirector de la INEC, para dar a conocer lo pro y lo contra de ser provincia. En septiembre de 2003, el Consorcio de Municipalidades de la Península de Santa Elena, presidido por el exalcalde del Cantón La Libertad, ingeniero Patricio Cisneros, convocó a los principales gestores de este proyecto para conformar una comisión interinstitucional, para unir esfuerzos y preparar un solo documento que contenga el estudio base para el proyecto de provincialización. Esta comisión estuvo conformada por la UCSE, representada por su rector, los tres alcaldes, tres presidentes de la Junta Cívica y el presidente del Frente Cívico Pro Provincialización de Santa Elena. Se optó por contratar una consultora para la realización del estudio y que junto a miembros de la UCSE se llevó a cabo la revisión. Luego de un arduo año de investigación técnica y científica, se elaboraron proyectos en el ámbito turístico, agricultor e industrial, a fin de demostrar a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo el proceso de producción que permite el desarrollo sustentable de la nueva provincia. La UPSE entregó el proyecto de la ley de creación de la provincia de Santa Elena a la Comisión Interinstitucional y sugiere que se conforme un comité de provincialización para que se encargue de la gestión política. El 15 de diciembre del 2005 se conformó dos comités de provincialización. Uno, presidido por Verónica Palma, que representó la Asociación de Editores de Periódico de nuestra provincia. Y el otro, presidido por el exalcalde ingeniero Patricio Cisneros. Juntos trabajaron para que nuestra península de Santa Elena se convierta en provincia. El 15 de enero del 2006 se efectúa una consulta cívica donde 68.115 peninsulares acudieron a respaldar este proyecto mediante firmas. El 1 de marzo de 2007, en la ciudad de La Libertad, el economista Rafael Correa, ya electo presidente de la República del Ecuador, avalizó el proyecto para la creación de la provincia de Santa Elena y solicitó al Congreso Nacional la aprobación del mismo. El 8 de marzo de 2007, el Congreso aprobó el primer debate para la creación de la provincia de Santa Elena. En el mes de mayo del mismo año, el pueblo peninsular se lanza a las calles en son de protesta para presionar al Congreso Nacional la aprobación del segundo y definitivo debate de la ley de creación de la provincia. El 14 de junio del 2007, el Congreso aprueba en su orden del día el segundo y definitivo debate. Pero todo el pueblo peninsular tuvo una decepción al conocer que las votaciones en el Congreso no fueron suficientes para la aprobación de que Santa Elena se convierta en provincia. El que no lucha no llega. Frase que surge para no dar por perdido la ley de creación de la provincia de Santa Elena y que juntos se mantuvo la decisión de lucha. El CAL, Consejo Administrativo de la Legislatura, ante la falta de un informe, resolvió postergar el tratamiento de la ley de creación de nuestra provincia. Y esto hizo que el pueblo peninsular tome nuevas decisiones. Por la mañana del 11 de octubre, el pueblo aguerrido realizó una paralización indefinida y cerró vías de acceso a la península. Mientras tanto, la península alentaba en las calles a los demás peninsulares
a ser partícipes y a unir fuerzas para lograr ese apreciado sueño, dando como resultado la participación de los tres cantones, Santa Elena, La Libertad y Salinas. Esta comuna fue testigo de la presencia de luchadores de los tres cantones y juntos a universitarios para rechazar la postura del Congreso Nacional, expresando un claro mensaje: Península unida por la provincialización. Fueron tres días de lucha que ni las fuerzas policiales lograron arrebatar el sueño peninsular, pero se decidió levantar la medida para hacer los preparativos y que los peninsulares viajen a la capital del Ecuador, para que el CAL nuevamente incluya en su orden del día la ley de creación de la provincia de Santa Elena. Ante tanta insistencia por parte del Consejo Ejecutivo de Provincialización en la capital de la República, el 16 de octubre el CAL aprueba como primer punto del orden del día el segundo y definitivo debate del proyecto de ley de creación de la provincia de Santa Elena. En esa mañana, más de 6.000 valientes peninsulares marcharon por las calles de Quito, haciéndose sentir su voz frente al Congreso, mientras que en el Congreso se daban las votaciones. Primera ronda, 48 votos a favor y a 3 que seamos provincia. Pero fue en segunda ronda de votaciones donde se hizo prevalecer el deseo peninsular, con 57 votos a favor, 3 en contra y 30 abstenciones. El pueblo, que se encontraba tanto en la capital como en la península, estalló de tanta emoción por haber aprobado la ley de creación de la provincia de Santa Elena. El ex rector de la UCI, abogado Javier Tomalá, como una de las autoridades del gobierno provisional, inició la gestión para que la ley de creación de la provincia de Santa Elena se publique lo más pronto posible en el registro oficial. Y el 6 de noviembre del 2007 informaron desde Quito que al día siguiente estaría publicado en el registro oficial número 206. La ley de creación de la provincia se publicó efectivamente el 7 de noviembre de 2007, dando como nacimiento oficialmente a la provincia de Santa Elena, gracias a la valentía y coraje de un pueblo que buscó un mejor porvenir para las futuras generaciones.